Dieron un ray en la carrito. Vamos buscando qué comer. Put inside your car, Andrew. Yo preocupada de que lleguemos a tiempo. Please hold on. The train is approaching Terminal B. Por favor, su gente se mueve. El tren se acerca a la Terminal B. Terminal B. Oh, ahí ven a alguien con un Chick-fil-A. ¿Qué? Ajá, para allá. Ahí viene Mr. Chatito. Leslie está haciendo más ejercicio, dice. Mejor se baja la grada, dice, caminando. Nosotros somos haraganes. Todo por un Chick-fil-A. Qué bonito es viajar. ¿A quién no le gusta viajar? Por lo menos ir a otra ciudad, a otro pueblo. Oh, mom, my leg hurts of just walking around. Están haciendo ejercicio. Sí. Hola, mis amigos, aquí va el Chatito. Va bien cargado, dice que le pusieron piedras en el maletín. Porque venía, la traía de primero y luego nos tocó quitarnos todos hasta los zapatos y los niños a ver qué le echaron en la maleta. Dice que está más pesada que del principio. Vamos para un Chick-fil-A. Aquí lo encontramos. Que la pizza, señores, les cuento que costaba casi $6. Me imagino que con impuestos ya iba a salir en $6 un pedazo de pizza. No, le dije, mejor no. Muy caro. 6 por 5 son $30. Imagínense. Por un pedacito nada más para cada uno. Pásale, Leslie. Les encanta esto, a esta gente. Just a sandwich. Yeah. No. Five with lemonades and one with unsweet ice. Unsweet ice. And Mr. Chatito. Then two. Stop pushing me. And two just the sandwich. Two entries. Y este es el sándwich que vamos a comer.
truck. Yeah, I'll eliminate one of three. I see. Five lemonade and one. Why can't we get the fries? Huh? Why can't we get fries? Yeah, you will. Yo no quiero. Ah. Good. Tu papá sí. I mean, para ustedes sí, para mí no. Yo no quiero papá. Andrew? Are you adding in? Where's Andrew? It's right. ¿Qué están estos dos ya están dando aquí? Maybe don't do that. No, let's go wait for the food over there. See? I think it's right here. Oh, other way, this way. Oh, yeah, let's pick up your order. ¿Tiene straw? Ah, ya hay mesa, ve. Vamos a la mesa. Sí, ya agarramos mesa. Go to the table. You'll find a table. Here. You'll find a table. Espérame, voy. Ve si quieres, llévame la ¿Tienes straw? Sí. ¿Tienes straw? Ya. Ah, bueno. Oh, ahí tengo sanitizer. Aquí me voy a sentar. Aquí estamos esperando por Mr. Leandro para que vengamos para que traiga la comida. Mr. Leandro. Mr. Leandro. No es lo difícil que es viajar. Yo ya me estoy estresada. Cuesta porque los niños se cansan y se empiezan a pelear y hay que jalar maletas y todos traen una backpack. Y traté de empacar lo más liviano que se pudiera, pero como sea fue difícil. Todavía tuve que empacar dos maletas porque traemos dos camas inflables que son para llevar al hotel, y como los hoteles normalmente solo traen dos camas y nosotros obviamente somos siete y todos están pequeños, menores de edad, no pueden quedar solos en un cuarto separado, entonces traemos dos camas inflables y esas tienen que venir en la maleta. Entonces imagínense, eso ya nos quitó espacio. Obviamente tengo que traer unas dos cobijas para cubrir el colchón. Y luego pues traerles a todos ropa, zapatos, sandalias, todo. Miren, aquí por lo menos llevo ropa de los dos pequeños. Y en una, esta es ropa de ella, de mi hija, Leslie. Y allá el niño lleva sus otras cosas, no ropa, pero otras cosas. Y así. Ya llegó Mr. Leandro aquí con la... Repartiendo sándwiches, dice. I didn't do anything. Ya lo hallé, mi amor. Póngalo ahí. Leslie tiene uno aquí. Esto es de mi esposo. Esto es tu bebida. Ahorita van a comer a esta gente. Estamos cansados y tenemos que comer rápido porque nos deja el avión. Aquí les estaba contando a los amigos que la pizza costaba $6, ¿verdad? El pedazo. Bien caro, ¿eh? Y si hubiéramos comprado los 5 leos, nos sale $30, pues, solo en 5 pedazos. Estos no se llenan con un pedazo. Otra vez estoy comiendo Chick-fil-A. Le encanta, ¿verdad? Para que miren cómo le gusta el Chick-fil-A. No, pero casi no come, ¿va? Casualidad. No hay otra cosa mejor. Como sea, está más caro que afuera, ¿verdad? Aquí. ¿Cuánto cuesta allá? Creo que vale 7. Creo que aquí está $1 más. $1 más caro. No hay más ketchup. Sí, aquí hay una bolsa. Pues sí tienen la mesa esta gente. No. Okay. Mama, the starch far away where we just came.
Ya todo el año pasado no viajamos, ¿verdad? No viajamos. Hasta hoy estamos viajando, ya que los niños casi salen de la escuela. Decidimos traerlos. Pero dicen que hay mucha gente viajando para este fin de semana. El lunes es feriado, que le llaman porque es el Memorial Day. Para los que no viven en Estados Unidos, Memorial Day es cuando celebran. What we celebrate on Memorial Day, Leslie? Leslie, ¿qué celebramos en el día de Memorial Day? En español. La gente que se peleaban en las guerras. Ajá, los caídos, ¿verdad? Los caídos, también los fallen. Yeah, yeah. Los caídos que murieron por este país. Mm-hmm. Se les dedicaron este día como conmemoración, ¿verdad? Se les da libre a todos. No trabaja la gente, no va a la escuela, es día feriado, le dicen más. Y es, lo dan lunes, lo dan el último lunes del mes de mayo, ¿verdad? Es el lunes, sí. Lunes, el último lunes del mes de mayo. The last Monday of May. Mm-hmm. Oh, yo creo. Yo creo que sí. Ya, yeah, creo que es el último lunes del mes de mayo. Y pues siempre lo dan. Y entonces se le llama que es un fin de semana largo. La gente aprovecha para viajar. Porque tienen sábado, domingo y lunes libre. Entonces nosotros aprovechamos también. Ya que el trabajo pues lo permitió hoy, pudimos viajar hoy tarde, pues obviamente trabajó Mr. Chatito hoy y pues tuvimos que esperar que él saliera del trabajo y le pusimos nuestro vuelo de salida tarde, ¿verdad? Así es, Rocío, estamos aquí comiendo, se me estoy quemando la boca, estaba caliente el sándwich, pues se salió. Lian, ¿qué le decimos a los suscriptores? ¿Cómo le decimos a los suscriptores? What are you saying? Why are you guys saying to the subscribers? Suscríbete a este canal y... Dele like. Comparta. Comparta y comentar. Uh-huh. Y gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Uh-huh. Vean, bye. Subscribe or follow up here under your bed.